spiritual changes and emotional changes without causing any suffering. Depending on the activity that we do, our brain always work under a frequency. When we are awake and react easily, we are in a beta wave. When we are in an early stage of sleep, we are in a theta wave. In this wave, the theta wave, we can make changes because it allows us to access to our subconscious. And there is where we can make changes in limiting beliefs that are not the best to make us or to feel happy. There are many things that we have at the level of subconscious that we are limiting in our life now and will form the reality we are living. If we change the limiting belief, your reality will also change. For example, if a teenager that has been always told that she or he was a little bit chubby, and at school and at home, she was told that too, when that person is an adult and decides to make a diet to have a lower or a thinner body, because of our subconscious always has that pattern already, so it's going to be a little bit difficult for that person to change it. So what we do in Theta Healing is replacing that negative belief to a positive one. It's a change that it is done in seconds and doesn't cause any harm or shock or trauma to the person. The kind of meditation helps us to be connected with ourselves. So this is a meditation that I recommend. So you may consider it, taking meditation in any place that you know that this person is a person that is a practitioner, certified, of course. So it is important to just inform you about this kind of meditation. And I would like to also to inform you a little bit about the next workshop with our Prince Omar Al-Kabir. He's coming pretty soon, this coming 7th and 8th of February, which is very close now. So why don't you call us, make your call, and let us know that you are interested in this workshop that Omar Kabir is offering in this case. One of the workshops that he is offering is the Mileya. It's a traditional dance. The dance with, it's a traditional dance because it's part of the way that people would look at it, because it's been there for a long time, but it's not a real folkloric dance. The dance it's very sensual, it's very fun, it's very communicative, and also a little bit of theatrical. For this dance, the dancer uses a large kind of coin mantle, which used to be about the 20th century. The recovery of this dance is attributed to Mahmoud Reda and his company, the Reda Troupe. So I will invite you to ask for this workshop, which is one of the workshops many people would like to take this coming 7th and 8th of December, of February. Another dance which is very nice to take is the shabi. The traditional shabi dance is also one of the dances that many people or many dancers would like to learn a little bit more about. It's very popular because it shines on stage and it's fun, and in this case it's going to be an Egyptian style. The choreography is of Omar Al-Kabir, and well, the best of this event or of these workshops is that the people or the teachers that are forming these workshops are very professional. One of the teachers that are also coming is Frank Sanchez, which he is offering technique, style, and a little bit of fusion dances that connects our muscular parts so we can contract them and make a better
contraction and make our movements a little bit noticeable. We will also have a little bit of history on these 2 days, a little bit of history, a little bit of history about the different kinds of styles, about the costumes, about the kind of dress you should wear, about fusions. So it's a very complete workshop that I suggest you take. Call us and let us know that you are interested so you can get a special prize for each one. And another workshop that will be coming pretty soon is also Karim Nagy. Let me tell you a little bit about the different workshops that Karim Nagy is offering. Can we have track number one, please? And can we have image number one, Edson? Thank you. Karim Nagy is an Egyptian musician. He's a composer, and he's a very popular dancer also. He is the creator of the Turbo Tabla, which is very interesting to listen to because he makes very nice combinations. One of the workshops that he is offering is the Ritual Sufi. It's very nice because it's not very common around here. So if you're interested, just let us know. Also, we're going to have a drum solo and an intensive folklore dance, and also some rhythms that he's going to be offering. Edson, can we have track number one, please? Thank you. And also the image, please. Thank you. So one of these workshops, which is musicality to all the dancers, is also one of the best workshops that I recommend you to take. Can we have Karim Nagy image? Thank you very much. Let me tell you a little bit also about what Dr. Cermeño is offering. Frequently, he makes his congresses and workshops and different kinds of classes that he offers. One of the classes that he offers is about how to have a better diet, how to have a balanced diet, which is not very frequent, maybe because of our different kinds of activities that we have, to have a very good balanced diet. The different kinds of activities absorb us, and so what he offers is how to have a nutritious diet. It's not very difficult to do, but it does take a little bit of time, but it's worth it. Remember that you can contact him on Facebook, Guillermo Cermeño, or Centro Montaña here in Guadalajara. Also for the workshops, you can call us, and also you can contact Rai Sharif or Haifa, which is for the workshops of Karim Nagy, and you can contact Mona. She is the one that is offering these workshops, which are very, very interesting. Mona Navarro, you can contact our face. So listen to all of this information that you may obtain. It's not very frequent to have it here around. So why don't we start with our first video? I would like to invite you to stay and watch our first video. That is going to be a little bit of Dr. Guillermo Cermeño's recommendation to have a better, healthier body. The first video, please. Mi nombre es Guillermo Cermeño y hoy te voy a hablar sobre la curación a través de las tunas. Increíble lo que yo tengo aquí. Tiene una energía vital y tantos nutrientes que a veces
no apreciamos lo que nuestra tierra nos da, lo que en México tenemos realmente. La tuna te cura de muchas enfermedades, es una maravilla la tuna, aparte de que tiene mucha vitamina C, de que tiene calcio, de que tiene aminoácidos, de que tiene tantos nutrientes. La tuna contiene un pigmento que se llama betalaina, que es anticancerígeno, incluso es mucho mejor que la vitamina C. Esta te impide también, no nada más el apoyarte para curar el cáncer, también te ayuda para que se impida la oxidación de la grasa, previene la formación de las placas arterioesclerósicas, esto es, que la grasa que está acumulada en las arterias te la ayuda a írtela limpiando, te ayuda a adelgazar, claro, aunque tiene carbohidratos, pero te ayuda a sacar la grasa. Esto es que si tú comes tunas diario vas a estar muy sano. Mira, muchas personas dicen que las tunas te tapan. Yo cuando me como unas 20 tunas en la mañana, en realidad me ayuda a ir al baño. No me tapa. Para muchos, pues también la usan para no tener diarrea también, porque es muy buena. Hay personas que dicen que te tapa, pero te voy a enseñar qué es lo que te tapa. Esta estrellita que está aquí es la que no te debes de comer. Tienes que ver que aquí no te quede esta parte. Al quitarla, ya no te va a producir estreñimiento. Claro que no la debes de consumir con nada de harina refinada, porque la harina refinada esa sí te tapa y le puedes echar la culpa a la tuna. Pero la tuna es maravillosamente. Es deliciosa. Las tunas también te sirven para la úlcera gástrica, ya que es alcalinizante. Y además, bueno, tiene un alcaloide que se llama cantina, que es un tónico cardíaco que aumenta la fuerza y la amplitud de contracción del corazón. Esto es que te puede ayudar a quitar problemas cardíacos. Además, es excelente cuando hay hernias, cuando el hígado está irritado. Imagínate todas estas propiedades que tiene la tuna. Si te fijas, tiene un color, este color que vienen siendo sus pigmentos, sus fitoquímicos. La tuna los produce también para defenderse de ciertos insectos. Pero lo que más debes de buscar es el color rojo, es la más buena, no las blancas. Entre más color tenga, es mucho mejor. Espero que estos consejos te sirvan y pues buen provecho, está súper rica las tunas. El video del doctor Guillermo Cermeño, muy interesante, especialmente hablando sobre lo natural y sobre todo de una fruta mexicana. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a quienes nos acaban de sintonizar y bueno, tuvimos un pequeño detalle con lo que es falla técnica, pero ya está resuelto. Vamos a continuar y les informo un poquito sobre los temas que vamos a estar viendo en esta hora. Primeramente, que vienen eventos importantes, maestros importantes aquí a Guadalajara. Y uno de ellos es el príncipe Omar Camir, que viene el día 7 y 8 del próximo mes de febrero. Y uno de los talleres que él ofrece es el Xavi, que es muy interesante, y la Mileya, Xavi tradicional, la Mileya, técnica egipcia. Y paso a paso para que no se lo pierdan también, y estos talleres, bueno, los está ofreciendo el príncipe Omar Alcabir. Pueden comunicarse a Facebook con Mona Navarro, Mona Navarro, y bueno, precio especial para quienes nos marquen y nos pidan información sobre cualquiera de los talleres, los pueden tomar por separado. También informándoles que todas las chicas que se inscriban y también todos los varones que les interese la danza, va a haber una gala para que ustedes puedan participar. Y bueno, creo que es una gran oportunidad que pueden realizar, aprovechar estos eventos, estos talleres, a estos maestros para, bueno, de alguna manera para aprender un poquito más sobre la cultura, porque va a haber también algunos temas interesantes sobre cultura, sobre la historia, sobre leyendas, sobre
estilos, sobre la vestimenta, fusiones, teoría de la danza. Entonces van a ser uno de los talleres muy, muy, muy interesantes, muy completos. Otro maestro que también nos va a acompañar esas fechas es Frank Sánchez, y que va, su taller es Iniciación Teórica en la Danza, estilo, también técnica de control muscular y sobre todo algo muy interesante incorporada al belly dance y fusión tribal. Y aquí, bueno, no nada más están invitadas a todas las chicas que están dentro de lo que es el belly dance, sino también de lo que es la fusión, para que aprovechen estos dos grandes maestros que vienen aquí a Guadalajara el día 7 y 8 de febrero. Pueden comunicarse con Mona Navarro. Y también les comento del siguiente evento que tenemos también en abril, y es el maestro nada más y nada menos que Karim Nagy. Viene ofreciendo unos talleres fenomenales. El primer taller que yo les recomiendo es el taller de danza ritual sufi. Y bueno, ¿qué es lo que es este tipo de danza? Una danza que une y armoniza el misticismo y el folclore en una experiencia que relaciona el movimiento, el cosmos y un poder superior. Recordando, no solo es bailar, es amar y respetar una cultura, así que es importante que te capacites si ya eres maestra, si estás a punto de lanzarte ya también para dar clases y también como bailarina. Bueno, es importante que lo consideres estos talleres. Otro de los talleres que está ofreciendo el maestro Karim Nagy es el Drum Solo en Vivo, el intensivo de folclore árabe, musicalidad para bailarines y ensamble de ritmos árabes. Para músicos, en especial para todos los músicos, bueno, este taller es fenomenal para ponernos al corriente de todo lo actual, porque sí es importante estar capacitándonos constantemente. ¿Y cuándo viene el maestro? Bueno, viene el 4 y el 5 de abril, aquí va a estar en Guadalajara, para que pregunten aquí por las promociones, para las academias y para las chicas que vienen de fuera. También es importante mencionar que hay un precio especial si llamas aquí al programa Belly Alive y haces mención del programa, para que puedas obtener un muy buen descuento por parte de los organizadores, que es Ray Sharif y Haifa Racks. Te puedes comunicar con ellos también por medio de Face. Menciónales que estuviste con nosotros y que escuchaste sobre los talleres y te harán un súper, súper descuento. Y bueno, ¿qué te parece si te informo un poquito sobre lo que es Theta Healing? Theta Healing es un tipo de meditación profunda en la cual nos permite liberarnos de sentimientos o emociones que nos están limitando en nuestra vida actual. Nos permite hacerlo muy fácilmente, no causa ningún tipo de trauma o algún tipo de contradicción con lo que estamos haciendo. Entonces, realiza cambios emocionales, realiza cambios espirituales y bueno, es una técnica muy segura. Y quiero comentarte que bueno, cuando nosotros estamos trabajando durante el día y estamos activos, nosotros estamos en un estado, en una onda que le llamamos beta, pero cuando nosotros estamos dentro de los primeros procesos para entrar al sueño, entramos a una onda que se llama theta. Esta onda theta es cuando llegamos a esta meditación y a partir de ahí hacemos contacto con nuestro subconsciente y realizamos estos cambios directamente desde nuestro subconsciente, y son cambios al instante, son cambios que puedes notar, puedes sentirlos, y sobre todo para la finalidad es para que tú te sientas bien, que disfrutes de tu vida diaria y que te ayude a tomar decisiones más sanas y más felices, que seas felices, porque bueno, nuestra misión aquí es ser feliz. Y bueno, la recomendación es que tomes algunas terapias, son terapias que tienen, puedes en diferentes partes de la República, si nos ves en diferentes partes de la República,
Puedes contactar a alguien que sea una persona capacitada, una persona con su certificado ya de como practicante de Theta Healing, eso sí es importante. Y bueno, aquí en Guadalajara te puedes comunicar al 3897-2822 y para solicitar información. Se están atendiendo de lunes a domingo y bueno, previa cita es importante. Y bueno, me gustaría pasar a nuestro siguiente video. El siguiente video habla un poquito del pH. ¿Qué es el pH y cómo podemos balancearlo para tener una mejor calidad de vida? Vamos a nuestro siguiente video, por favor. Tengo una inquietud referente a lo que estuve leyendo también en tu libro, donde habla acerca del pH del cuerpo, la relación que tiene con el cuerpo emocional, con el estado emocional de una persona. ¿Qué tiene que ver el pH? Sí, el pH en el cuerpo o en la sangre es lo que nos ayuda a saber si tenemos salud o no. Por ejemplo, un pH ácido es un pH que nos está indicando que la persona está enferma. Por ejemplo, las personas con cáncer, artríticas, con leucemias, con lupus. Bien, el pH en el cuerpo es muy importante. Sí tiene que ver las emociones, obviamente. Cuando hay tristeza, cuando hay un coraje, cuando hay miedos, cuando hay resentimientos u otras emociones, el pH del cuerpo cambia. Entonces la persona enferma. Por ejemplo, una persona que ha estado muy estresada o muy triste, su pH cambia, se hace ácido y el sistema inmunológico baja. Entonces la persona empieza a manifestar infecciones porque su pH está muy ácido. Obviamente también el alimento chatarra va a producir acidez. De ahí que, ¿cómo se va a curar? Bueno, tiene que consumir frutas y ensaladas crudas para que el pH se haga alcalino y la persona se cure. Una dieta vitalista. Así es, pero si está tomando pastillas que también producen acidez y come comida chatarra, sí, se va a controlar la enfermedad, pero no se va a curar nunca. Sí, porque mantiene el pH fuera de balance, así ¿verdad? Es. Exactamente. Los virus, bacterias, hongos necesitan cierto pH y cierta temperatura para que puedan sobrevivir. Si el pH y la temperatura cambian, inmediatamente se quita la infección. Bueno, ¿qué tal les pareció este video del doctor Guillermo Cermeño? Y bueno, vamos a empezar ahora aquí con algunos movimientos que puedo sugerirte para el ritmo Maksum. El ritmo Maksum, bueno, es un ritmo de 4/4 y vamos a hacer algunos movimientos que pueden apoyar un poquito a tus clases o a tu danza, a tus coreografías. Bueno, primeramente vamos a considerar, recuerda la colocación es muy importante. Y vamos a realizar el 1 y medio. Se le llama 1 y medio, bueno, por un golpe hacia abajo y después completamos la otra parte con algún tipo de movimiento que pudiera llenar esa otra parte del ritmo, ¿sí? Entonces, iniciamos. Bajo, frente. En este caso, la otra parte la hago hacia adelante. ¿Podemos subir un poquito, Edson, por favor?
otro movimiento que podemos hacer es el arrastrado. Bueno, cada quien puede, independientemente del nombre, lo que vamos a hacer es al frente, twist y cambio. Frente, frente. Nuevamente. Un siguiente ejercicio sería trasladándonos hacia los lados. Afuera. Cambio. Esta combinación lo podemos hacer sin o con shimmies, ya es una decisión que puedes tomar. Ahora vamos a continuar, bueno, con uno de los pasos que es el Hagala. Bueno, también podemos hacer algunas combinaciones como unas ondulaciones enfocándonos un poquito con nuestro pecho. Y bueno, podemos hacer una serie de combinaciones interesantes y voy a presentar un poquito de algunos ejercicios realizando algunas combinaciones dentro de lo que estuvimos viendo.
nombre es Guillermo Cermeño y hoy te voy a hablar sobre la depresión, que es algo tan común en nuestra época. Parece que para muchos es el pan de cada día. La depresión es tristeza con coraje. Esto es que gran parte de la humanidad en la actualidad sufre de este problema. Algunas personas ya hasta se acostumbraron a tener depresión, otras en ciertos momentos, pero se la pasan sufriendo por esta situación. La depresión puede venir principalmente por una mala noticia de que tenemos que pagar un dinero que no tenemos, una deuda. Ahorita la depresión por situaciones económicas es tremenda. Casi todo el mundo debe a los bancos, a personas, recibe amenazas. Y de ahí puede venir una depresión. A veces las mamás no tienen para darle comer a los hijos o deben mucho dinero. Y bueno, otra de las causas que es tan común, sobre todo en la mujer, es la depresión por la desilusión amorosa. A veces están muy tristes porque su pareja las dejó, porque su pareja anda con otra persona. Entonces hay coraje y hay tristeza, hay depresión. Bien, ¿esto qué produce la depresión? Digo, aparte de que también podría ser por una enfermedad, imagínense una persona con cáncer, pues obviamente se deprime. Y esto hace que el sistema inmunológico baje. Cuando el sistema baja, entonces ya no tiene su ejército, sus defensas para protegerse y empieza a producirse infecciones. Cuando una persona está triste, pues viene la gripe, vienen infecciones fácilmente. De ahí que la depresión es un tema tan importante de resolver en este tiempo, y el cual hoy te voy a hablar sobre estas causas, cómo tú puedes ayudarte con medicina alternativa o con nutrición también, cómo puedes hacerle para salir adelante. Este es un tema profundo. ¿Por qué viene la depresión? Ya vimos. Ahora, ¿cómo es que tú debes de comprender para poder quitarte la depresión? En primer lugar, debes de saber que la depresión no es real, o sea, es una ilusión que nuestra mente produce. Te voy a explicar por qué. La depresión viene porque tú le tienes apego a una persona, por ejemplo, a tu pareja, o apego a bienes materiales, o a tu cuerpo. Te puedes deprimir porque le pasó algo a tu cuerpo. Esto quiere decir que la causa principal de la depresión no es en sí lo que acabas de vivir, sino el apego que tú desarrollaste ante esa situación. Por ejemplo, cuando una persona no le tiene apego a su carro y se lo robaron, bueno, ni modo, seguiré trabajando y luego consigo otro, no se deprime porque no le tiene apego. Pero si una persona ama su carro, lo limpia, lo lava, lo cuida, es como parte de su familia, hasta le pone nombre. Yo he conocido personas que ya tiene su nombre, el carro, como si fuera un ser humano también. Y se apega tanto que si se lo roban, pues siente que se va a morir. Ay, mi carro, lo amaba tanto. Y le da depresión. Se enferma, le vienen muchas enfermedades por su carro. Lo mismo sucede cuando amas a una persona. Le tienes tanto apego que para ti dices, esa persona para mí vale un 100% en mi vida. Yo le entrego mi vida, le entrego todo porque yo amo a esa persona. ¿Qué sucede si esa persona va y se mete con otra? Entonces viene el coraje, resentimiento, la tristeza, y caes en un hoyo oscuro de depresión. Y hay personas que se suicidan por esa depresión. De ahí que, pues, ¿cómo es posible que nosotros podamos valorar tanto las cosas
los objetos, cuando la realidad eres tú mismo. O sea, en tu mente tú has creado esa ilusión y tú mismo has creado la depresión que no existe porque tú la estás creando. Después de que te sucede esa acción, esa pena, esa desilusión, en ese momento tú en tu mente creas la depresión, tú lo estás creando, nadie más. Si tú dijeras, esta persona que yo amo para mí es importante, sí, la amo, le voy a dar todo de mí, pero no me voy a apegar. Una cosa es apegarse y otra es amar. Cuando tú amas, le sirves a las personas, les entregas de ti, pero no te apegas. O sea, no es importante para ti. Porque es una ilusión, los objetos son ilusiones pasajeras. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que es pasajero es ilusión. Por ejemplo, un carro ahorita tú lo tienes, se va haciendo viejo, después ya no sirve y lo tiras, compras otro. Lo mismo pasa con las personas. Una persona, dices, esta persona ahorita está conmigo, pero puede ser que después ya no esté conmigo, no importa. Esa persona es libre. Si tú no dejas en libertad a las personas, tú tampoco eres libre. Si tú no dejas en libertad a las personas y te apegas a ella, vas a sufrir. Esto quiere decir, el pensamiento cuando es dual, que tú divides tu atención en dos, o sea, en el objeto y el sujeto, entonces vas a sufrir porque le estás dando un valor a una segunda parte que no eres tú. Por ejemplo, cuando tú piensas que es muy importante la dualidad, o sea, el objeto que estás viendo, vas a sufrir. Cuando tú no crees que el objeto es importante y que no existe porque se puede morir, ¿por qué te vas a pegar tanto a algo que se puede acabar? No es real. Nuestros hijos, las parejas, los papás, la novia, la esposa o el esposo, etcétera, son ilusiones pasajeras, no existen, no debemos de apegarnos a lo que no existe, porque lo único que existe eres tú. Tú eres la realidad interna en ti, lo de afuera es una ilusión, porque eso es la dualidad. La dualidad produce dolor y sufrimiento. Hay que discernir. Para mí esto es ilusorio, puede ser pasajero. Porque de verdad, ahorita puede estar, mañana no está. Ahorita está el carro, mañana no está. Ahorita está tu perrito, mañana no está. Y a lo mejor lo amas tanto que te deprimes y hasta te suicidas porque amas tanto a tu perrito. Y tú eres el único que crea la ilusión en tu mente. En realidad, la ilusión, la tristeza, la depresión, el coraje, no son reales, son creaciones de tu mente. Y eso hace que entres en un hoyo oscuro y sufras tanto. ¿Cómo puedes salir de todo esto? Primero que nada, debes de discernir lo que te estoy explicando. No debes de apegarte a una persona, ni a un carro, ni al dinero, ni a una casa, a nada. Porque son ilusiones que te pueden hacer sufrir. No tiene sentido. Lo siguiente que puedes hacer es la meditación. Eso es observar tu mente y darte cuenta quién eres tú, para que dejes de sufrir. Si tú descubres quién eres observando tu mente, vas a dejar de sufrir, porque te vas a dar cuenta que no eres los objetos, eres el sujeto, eres tú mismo, eres tú, tu propia realidad, no eres el pensamiento ni eres el cuerpo, eres lo divino, eres luz, eres amor, no eres depresión, no eres tristeza, no eres oscuridad, eres luz, eres alegría, eres felicidad, eres amor, eres humildad. Entonces, esto es muy importante, la meditación, el discernimiento. El siguiente paso que te ayuda mucho es lo que te enseñé de la respiración. Hacer respiraciones abdominales, hacer yoga pranayama, hacer qigong. Estas prácticas te ayudan mucho en la depresión. Otro punto importante es el ejercicio físico. El ejercicio físico ayuda a activar nuestras hormonas, la serotonina, hay más oxigenación, nuestro sistema inmune sube.
y te vas a sentir mejor. Pero te puedes ayudar con la nutrición también. La comida chatarra produce depresión, deprime el sistema inmunológico. Los enlatados, los embutidos, los refrescos, todo ese tipo de porquerías te van a deprimir. Si estás deprimido, no sigas comiendo chatarra, déjala. Si estás deprimido, date un baño de toalla, un baño de sol, o vete al vapor, haz ejercicio, vete a correr, vete a caminar, observa los árboles, observa las montañas, observa el agua. Todo esto te va a ayudar a entrar en la realidad y no a estar viviendo en las ilusiones que no existen. Si tú vives de un pasado que ya no existe porque ya pasó, piensa y piensa, es que mi novio se fue con otra. Por favor, ya no existe eso. Eso ya pasó. Quieres meterlo en que sí existe en la realidad, pero no existe. Solo está en tu mente, en tu cabeza. Ya no lo metas ahí. Vive el momento. Observa el sol. Respira. Siéntete a ti misma. Tú eres lo más valioso que existe. No hay nada más valioso que tu propio ser interno en la vida. No valores más a lo que no existe, a lo ilusorio, más que la realidad que eres tú mismo, tu ser. Tú eres el ser, tú eres la luz divina, y eso es lo que debes de valorar. De nada sirve que valores cosas pasajeras, ilusiones, apegos, que no existen, son oscuridad. No tiene sentido valorar lo que es irreal. Tienes que poner tu mente más en Dios, pensar más en Dios. Dios es el no pensar. Si tú estás piense y piense, te dispersas en el futuro, en el pasado, que no existen. Si tú pones tu atención en el presente, en este momento, sientes tu cuerpo, observas tu mente, vas a sentir más a Dios, sentir tu corazón, escuchar más tu sentir que tu pensar. Igual puedes hacer oraciones, como tú ya sabes, puedes hablarle a Dios y en ese momento te vas a sentir mejor. Si quiere venir un pensamiento negativo, háblale a Dios, platica con Dios. Se te va a ayudar a que te sientas mejor. El amor a Dios es lo más grande. El sufrir, como dijimos, viene de la dualidad. Si ya tú estás bien de lo mental, tienes que comer muchas frutas que te den energía. La energía es muy importante para que no tengas depresión. Solamente los alimentos crudos tienen vida, tienen energía. La nutrición vitalista es lo mejor que hay para tener salud. Si tú tomas alimentos vivos, vas a tener vida. Tomas alimentos muertos, vas a tener muerte, vas a tener depresión. También yo te recomiendo, si en una urgencia, pues te puedes tomar un café, claro, el café es bueno también para la depresión, pero no tomes café soluble, toma café de grano, café arábiga o café de altura, lo puedes moler tú, natural, y de ahí haz tu café para que te sientas mejor. Obviamente el café te puede atrapar. Se puede utilizar como un medicamento, como un apoyo, como una ayuda. Y puedes tomarte un cafecito diario si quieres, o cada tercer día, si no estás tomando medicamentos, porque el café le quita el efecto a los medicamentos. Y te puede ayudar.
Bueno, ¿y qué les pareció ahora lo que el doctor Guillermo Cermeño mencionó? Bueno, muy cierto todo lo que él nos menciona sobre la depresión, sobre cómo poder sobrepasar esa situación difícil en nuestras vidas, que de alguna u otra manera el fallecimiento de alguna persona, la pérdida también de una persona o de lo material, pues viene a complicarnos un poquito nuestros sentimientos y a movernos un poquito. Y siempre es bueno saber que hay diferentes técnicas, diferente tipo de meditación que están ahí y que solo necesitamos acudir a las personas que son profesionales y nos pueden apoyar y ayudar para salir de este tipo de situaciones de una manera más rápida y armónica para nosotros. Y bueno, les comento algunos de los mensajes que nos han estado haciendo llegar. Dice: felicidades, Lupita, por tu invitado, que es el doctor Guillermo Cermeño. Tiene toda la razón de que el apego a las cosas o personas hace sufrir cuando se tiene alguna pérdida. Estela de Culiacán, muchos saludos a Estela y muchos saludos a Culiacán por allá, gracias por su mensaje. Y bueno, todos los viernes se dan las clases. Bueno, en lo particular aquí en Guadalajara se da clases, yo doy las clases martes y jueves a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media. Pueden comunicarse aquí al programa para solicitar información. También puede comunicarse al 3897-2822 para mayores informes. Y Blanca de San Luis Potosí, muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, para saber cómo seguir los programas anteriores, actualmente tenemos algunos programas ya en YouTube. Puedes buscarlos por Belia Live, que es el objetivo es tener alguno de los programas más sobresalientes que estuvimos teniendo desde el inicio de nuestra programación, que fue desde el año pasado. Entonces espero que los puedas localizar y los puedas observar por ahí. También puedes encontrar algunos programas referente a los ritmos, referente a algunos temas importantes que estuvimos viendo aquí y también algunas entrevistas, y próximamente lo tendremos también aquí en la página de Cultivarte México. Estamos haciendo algunos cambios interesantes para que puedas aprovechar toda esta información también. Y bueno, Oscar Dueñas del DF dice: las pérdidas duele, y bueno, no se puede evitar, eso sí es cierto, no se puede evitar, pero al sufrimiento sí se puede evitar. Bueno, tal vez no podemos evitar toda esa situación, pero sí podemos encontrar varias herramientas que nos pueden apoyar, que nos pueden ayudar para sobrepasar todas estas emociones que pueden llegar a enfermar nuestro cuerpo. Y me gustaría presentarles una pequeña coreografía con mucho cariño. Y bueno, el tema sería de fondo, como tema musical, un Maxum. Adelante. وانت الحمول
عمرك يا زهر حاضر يا زهر نسهر سوا نلعب سوا تفرحنا يوم ونبكي شهر تخاصمنا يوم تصالحنا شهر عجبك يا زهر أمرك يا زهر ألف وش وألف عين وألف ضحكة ملونين يا ابو ألف وش وألف عين وألف ضحكة ملونين وراك وراك واخدني فين انت دلال ولا انت أمر أمرك يا زهر حاضر يا زهر نلعب سوا تفرحنا يوم ونبكي شهر تخاصمنا يوم تصالحنا شهر عجبك يا زهر أمرك يا زهر Mi nombre es Guillermo Cermeño y hoy te voy a hablar sobre la curación a través de las tunas. Increíble lo que yo tengo aquí. Tiene una energía vital y tantos nutrientes que a veces no apreciamos lo que nuestra tierra nos da, lo que en México tenemos realmente. La tuna te cura de muchas enfermedades. Es una maravilla la tuna, aparte de que tiene mucha vitamina C, de que tiene calcio, de que tiene aminoácidos, de que tiene tantos nutrientes. La tuna contiene un pigmento que se llama betalaina, que es anticancerígeno, incluso es mucho mejor que la vitamina C. Esta te impide también, no nada más el apoyarte para curar el cáncer, también te ayuda para que se impida la oxidación de la grasa, previene la formación de las placas arterioesclerósicas, esto es que la grasa que está acumulada en las arterias te la ayuda a irte la limpiando, te ayuda a adelgazar, claro, aunque tiene carbohidratos, pero te ayuda a sacar la grasa, esto es que si tú comes tunas diario vas a estar muy sano. Mira, muchas personas dicen que las tunas te tapan, yo cuando me como unas 20 tunas en la mañana, en realidad me ayuda a ir al baño, no me tapa. Para muchos, pues también la usan para no tener diarrea también, porque es muy buena. Hay personas que dicen que te tapa, pero te voy a enseñar qué es lo que te tapa. Esta estrellita que está aquí, es la que no te debes de comer. Tienes que ver que aquí no te quede esta parte. Al quitarla, ya no te va a producir estreñimiento. Claro que no la debes de consumir con nada de harina refinada, porque la harina refinada esa sí te tapa y le puedes echar la culpa a la tuna. Pero la tuna es maravillosamente, es deliciosa. Las tunas también te sirven para la úlcera gástrica, ya que es alcalinizante. Y además, bueno, tiene un alcaloide que se llama cantina, que es un tónico cardíaco que aumenta la fuerza y la amplitud de contracción del corazón. Esto es que te puede ayudar a quitar problemas cardíacos. Además, es excelente cuando hay hernias, cuando el hígado está irritado.
Imagínate todas estas propiedades que tiene la tuna. Si te fijas, tiene un color, este color que viene siendo sus pigmentos, sus fitoquímicos. La tuna los produce también para defenderse de ciertos insectos. Pero lo que más debes de buscar es el color rojo, es la más buena, no las blancas. Entre más color tenga, es mucho mejor. Espero que estos consejos te sirvan y pues buen provecho, está súper rica las tunas. Bueno, muchísimas gracias, agradeciendo al doctor Guillermo Cermeño por todos estos consejos que nos da. Pedí que se repitiera el primer video, precisamente para quienes no alcanzaron a sintonizarnos en la primera, en los primeros minutos del programa, lo cual considero muy importante aprovechar todo lo que tenemos aquí en México, como por ejemplo es la tuna, algo interesante que yo no conocía de la tuna, fue lo que el doctor Guillermo menciona, cómo nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo, a limpiarnos y a sentirnos mucho mejor, y todas las propiedades y vitaminas que esta contiene. Y bueno, también sobre el pH, que nos habla cómo podemos ayudarnos a tener un pH más, más acorde a para no enfermarnos. Y bueno, el video de la depresión, que también creo que es una información muy importante que nosotros podemos aprovechar. Y bueno, agradeciendo que nos hayan sintonizado el día de hoy y invitándolos para que nos acompañen la próxima semana, viernes. Esperemos estar puntualmente a las 8, ya ve que, bueno, este programa es en vivo y bueno, siempre hay por ahí algún detallito técnico que nos pudiera no permitir empezar a tiempo, pero siempre estaremos aquí de manera, con mucho gusto, para poder informarles todo lo que viene aquí a Guadalajara, los diferentes maestros. Los invito nuevamente para que tome nota este 7 y 8 de febrero, que viene el príncipe Omar Al-Kabir, viene también el maestro Frank Sánchez. Pueden comunicarse con Mona Navarro a Facebook, también pueden comunicarse con Ray Sharif y Haifa, y son las personas que traen al gran maestro Karim Nagy el próximo 4 y 5 de abril. Son los dos eventos que están en puerta, para que llamen y soliciten información, y automáticamente tendrán una super promoción en cualquiera de estos dos talleres, con estos maestros que vienen de diferentes partes, con la intención de ofrecer sus habilidades, sus conocimientos, y ofrecerles las estrategias que a ellos les han ayudado dentro de su carrera, a lo largo de su carrera, para mejorar en cuanto a técnica, en cuanto a cultura, conocimiento, para que tomen nota de ello, no lo desaprovechen. Yo estoy más que anotada en todos los talleres, para que pues es importante capacitarnos, es importante estar al pendiente de todo lo que es esta danza tan bella que es la danza oriental. Muchísimas gracias por sintonizarnos, nos vemos la próxima semana aquí en belialive.tv, el próximo viernes a las 8, primero Dios. Gracias, buenas noches.